Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Microbi, ¿qué creéis que van a preferir los niños? Código, bloque, bloque, ¿no? Sí. Por si quieren ver algo. De todas formas, algunos en el Simón Fernández eso pasa de robótica, ¿no? ¿Quién está en el Simón Fernández? ¿Habéis hecho cosas de robótica o no? A ver, es más, yo por ejemplo no he hecho, o sea, no hacían robótica en sí en el colegio, ahora sí lo hacen, pero antes no hacían robótica. Vosotros no, ¿no? Bueno, No. porque lo vean por lo menos. Os metéis aquí, hacéis un proyecto, vamos a hacer. Bueno, que cada uno elija lo que quiera hacer. Porque cuanto más mejor, más grande sea la cosa, mejor. Yo tengo aquí montestim.org barra curso, tengo aquí todo lo que tengo un montón de cosas. Pero mira, os voy a enseñar hoy, os voy a enseñar el próximo día cada uno que coja lo que le dé la gana, ¿vale? Cógeme cualquier caja que hay ahí, anda. Unas cajas verdes, azules, rojas. Aquí está todo programado y hay ejemplos de todo, ¿vale? Esa no, esa tampoco. La moral no. Ejercicio básico 1, que tenéis que saber hacerlo. Venga, ¿qué le haríais vosotros a los niños para que dijeran, oh, qué chulo está esto? Solo con la microbi, con una microbi de ahí. Ahí arriba. ¿Qué creéis que le gustaría? Con la placa nada más. Ahí, con una de esas. Lo del sonido, pero hasta por ahí. ¿El qué del sonido? Y cuando hacías un ruido se ponía un dibujo, por ejemplo, una cara. Bueno. Venga, va, ese mismo, si es solo por hacer algo. Yo al inicio siempre le pongo la carita, un corazón, voy a poner una carita. Y ahora, hemos dicho el sonido, ¿no? Sí. Pero porque lo has dicho tú, y me da igual, yo quiero que me hagáis algo hoy, no sé hasta dónde vaya a llegar. Sí. Variable, matemática, ¿dónde estaba esto? En lógica. Sí. Lógica, no, matemática, hay que ver si algo es mayor que algo. ¿Esto estaba aquí? Sí, comparación. Entrada. Ahora más cerca os dé la gana, ¿eh? Si se agita, que haga algo. Sí. Ah, mira, este está aquí, no hace falta hacer nada de esto. Bueno, lo voy a hacer de las dos maneras, ¿vale? Que me gusta más. A ver, en más. Magnética, gusta rango, esto, pues. Entrada. ¿Hay nivel de sonido aquí? Si nivel de sonido es mayor que. No es un buen ejercicio porque se van a poner todos los niños a pegar voces, pero bueno. Venga, si hago un ruido alto, ¿qué cara pone? ¿Eh? Un monstruo. Una calavera. Y si no. ¿Qué? Es que el corazón. Vale. Venga, el corazón. Vale. Ya está. Ahora, ¿por qué os quería enseñar esto? Esto vale lo mismo que si pongo al detectar sonido alto, pongo esto y al detectar sonido bajo, pongo esto. Es lo mismo. ¿Por qué os quería enseñar esto? Porque quiero que lo hagáis con el Chrome o con el Chromium el próximo día. Pero hoy quiero que dejéis el programa. El próximo día y hoy. Porque lo podéis grabar, podéis entrar con vuestra cuenta del instituto y grabarlo para tenerlo el próximo día. Y porque lo podéis subir directamente, no hay que descargarlo y subirlo. Llamad aquí para emparejar, conectar, emparejar. Me dice que está la placa conectada, conectar. Pero yo las placas no las dejo hoy. El próximo día lo tengo todo organizado y os doy a cada uno. Os la tengo preparada, que ya sé cuántos soy. Le daré a descargar y se graba del tirón, ¿vale?
Ahora se está grabando aquí. Y no hay que arrastrar el archivo, que es un rollo. Cerca, venga. ¿Enchufamos ahora cuando empezamos a hacer el... Antes. ¿Lo tiene enchufado siempre? Ah, vale. ¿Vale? ¿Te pones? Al final. Es que lo que quiero evitar es eso, es que es un rollo. Venga, ahora lo descargo, el archivo, lo tiene enchufado siempre. Imagínate que lo modifica y le hace, yo qué sé, que haga. Si suena fuerte, que haga pe, por poner algo. Lo graba otra vez y no tienes que descargar el archivo y arrastrarlo otra vez. A ver, otra vez. Bueno, esto sí, pero esto es menos que lo otro, creo yo. De todas formas, él lo descarga, pero... ¡Hola! ¡Eh! ¡Uy, qué rollo! ¡Uy, uy, uy! Es que eso... A lo mejor estoy yo loco, pero puede que esté pasando que al sonar él detecta que hay más sonido y ya no va para nunca. ¿Puede? Pues entonces esto lo voy a quitar. Y ahora os quiero enseñar esto por si alguien me quiere coger algo más complicado. No sé, pero lo tienes para siempre puesto, por eso. Es que va comprobando si el nivel de sonido más alto que el sonido, entonces nunca deja de sonar el sonido, porque el volumen no va a bajar aunque yo me calle. Se ha subido, ¿no? Qué desagradable, ¿eh? Bueno, menos desagradable que los otros. Ahora, si alguien quiere, voy a parar este vídeo, lo voy a subir.